O sea, estamos como que retomando el concepto, más bien el proyecto. Después de que él se fue, yo regresé también, nos volvimos a ver y pues estamos como que empezando. Continuando con el plan que habíamos comenzado tiempo atrás. Ya, y una vez que regresó el guitarrista, listo. Tocar y que el nombre se empiece a conocer, igual que las canciones, la música, y con suerte poder trascender un poco más de la escena local. Faltan lugares que apoyen la música local, que permite tener un, o sea, espacio. Es que es lo que yo no entiendo, siendo Tijuana así como que un escaparate o que mucha gente nos ve como algo, una potencia ya más grande, no hay ningún lugar así que se dedique 100% a lo que es esto, a la difusión. Quisiera agradecer a mis papás, a mis amigos, al programa Tijuana Underground por la entrevista y a la gente que nos apoye. Y próximamente esperamos grabar un CD y comercializarlo, y a ver si lo pueden buscar por ahí, lo adquieren. Las letras básicamente las hemos escrito entre Ariel y yo. Dos de ellas son mías. Una simplemente es, una se llama Ansias Puras. Es, no, simplemente habla de la ansiedad. La otra se llama Recuerdo, otra de las canciones que hice, que eso es un recuerdo que quiero revivir, ¿no? Es letra de fuga que hizo Ariela. Trata también, es como una fuga, realmente un escape mental. Yo creo que pues básicamente hablan de lo que son sentimientos de uno mismo, ¿no? Si alguien se puede, ¿qué más? Pues se puede identificar con eso, pues. Sí, es sobre las cosas que nos pasan, y yo creo que el que escribe canciones o el que escribe algo es porque lo está sintiendo de alguna manera, y pues todo va relacionado con lo mismo, ¿no? Y las experiencias de cada uno, ¿no? Cierto, yo empiezo. Muy cierto. El correo es 1000 diagonal diagonal bajo tone @hotmail.com.